Bienvenido, Pepe. ¿Qué tal? A descanso, disfrute y gol desde los Pedroches. Y nada más y nada menos que en el hotel La Casa del Médico de Villanueva de Córdoba. ¿Quieres entrar y nos vamos viendo? Venga, pasa. Muy bonito, ya verás. Bueno, vamos a tener una jornada larga, dos programas divididos, un programa dividido en dos partes, que se va a emitir quincenalmente. Y que vamos a disfrutar de cómo me gana este señor jugando al golf, como siempre. Llevo 3 meses sin jugar, tengo un lío, ya te contaré. También vas a tener spa en Alcaracejos, golf en Pozo Blanco, visita a Hinojosa, cenas en el Resto Bar. Os va a encantar. Seguro. Digo, os va a encantar porque también está tu mujer escondida por ahí, ¿eh? Bueno, no sé si está escondida o ha ido a la farmacia vuelta, o has ido a dar una vuelta. Habrá ido para conocer el pueblo y podernos dar muestras. Vamos para allá, que nos lo dicen de una manera muy cariñosa y ordenando como debe ser mi mujer. Póngase usted ahí. Nos tienes que contar muchas anécdotas, la de Marruecos, que esa es muy importante, sí, cuando estabas en la selección de Gabón. Con la actualidad que estamos, más todavía. Pero vamos a empezar. Bienvenido al primer programa de descanso, disfrute y gol desde los Pedroches, con mi amigo Pepe Carcelén. ¡Empezamos! Estamos aquí, cuéntalo tú, que eres la de turismo de Villanueva de Córdoba. Sí, cuéntala a Pep ¿qué? Y a mí, que yo no lo había visto. Pues estamos en el refugio antiaéreo que el pueblo de Villanueva construyó pues para protegerse de los bombardeos durante la Guerra Civil. Bueno. Esta zona, lo que era la comarca de los Pedroches, en la época de la guerra estaba controlada por los republicanos. Entonces fueron ellos los que mandaron construir este lugar. ¿Por qué se hizo aquí en Villanueva? Bueno, pues como he comentado, esta zona era republicana y en el año 1937 los nacionales ya dominaban la mayor parte de la provincia de Córdoba y esta zona estaba todavía en manos republicanas. Entonces, cuando se tomó Córdoba capital, se decidió que como el frente de la batalla en la zona de los Pedroches estaba en Pozo Blanco, Alcaracejo, en la Chimorra, pues Villanueva de Córdoba fuera sede del organismo administrativo de la República a nivel de la provincia de Córdoba y lugar de refugio. Claro. De ahí la necesidad de lógicamente. Claro, tenía que el sitio más seguro había que hacerlo allí. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que ver túneles y todo, ¿no? Sí, pues mira, cuando en su origen, cuando lo construyeron, le hicieron 5 accesos. Sonaban las campanas de la torre a modo de alarma. Claro, todo el mundo corriendo, claro. Estaban los aviones y la gente pues accedía a través de esos 5 accesos a este lugar. Y ahora mismo estamos en la sala principal, pero tenemos algunos túneles muy interesantes que tenéis que conocer. ¿Se han mantenido bien o se ha tenido que restaurar la mayoría de ellos? Sí, pues mira, se han mantenido bastante bien, pero hay dos que están cegados porque no han sido restaurados. Yeah. El principal problema que hemos tenido para poner en valor este lugar ha sido el problema del agua. Parece que dicen que cuando hicieron el agujero utilizaron dinamita y después del granito pues está la capa freática de la tierra. Claro. Y ese ha sido el principal problema que ha encontrado el filtraciones para hacerlo visitable. Claro, porque tendrá agua seguro, vamos, sí. Sí, aquí hay agua. De hecho, hay una bomba que conduce el agua al exterior. Sí, sí. Es curioso, sí. En todos los Pedroches hay agua, menos en el campo de golf. Que por mucho pozo que intentan hacer ilegal, no hay agua. Pues es extraño, ¿eh? Porque fíjate, nosotros, yo soy de Albacete, y nosotros en Albacete, en la zona centro, que también tenemos un túnel que por el cual la gente escapaba desde la capital, que era Chinchilla, Monte Aragón, a Albacete, que era Albacid, 14 kilómetros de túnel. ¿14 kilómetros? Sí. Y sí, por ahí la gente, cuando Chinchilla estaba rodeada claro, por los moros, el marqués de Villena, que era el que tenía todo el poder en la zona de Chinchilla, Monte Aragón, para conseguir comida y conseguir, escapaban por el túnel, venían hasta Albacid, que era pues como un pueblo aldea de la capital,
Y ahora el problema es el agua. Ahora el problema es el agua. Como dice Luz, tienes que tener extrayendo el agua, porque produce agua. Pero en Albacete el problema es que hay, sobre todo en la zona más baja, que es el centro, en cuanto levantas sale agua. Sí, fíjate qué curioso. Sí. Vamos a ver entonces esto, Luna. Vamos a verlo. Venga. Se llama como mi hija, María Luna. María Luna. Eso lo tenemos que contar luego. Cuéntanos más cosas. Vamos andando por aquí. Sí, bueno, pues como veis. Cuidado, no te caigas. El material por excelencia de la comarca de Los Pedroches, digamos que el material con el que construimos la mayor parte de nuestros edificios, ya sean civiles o religiosos, es el granito. Y este, pues, por ejemplo, es lo que podemos ver en todas partes, claro. Sí, en las paredes del túnel. Y luego, bueno, pues la bóveda de cañón que se hizo con ladrillos que se hacían aquí en antiguos tejares. Para hacer esta obra tardaron 8 meses. Claro, la necesidad también. Ya estaban en guerra porque se empezó a hacer a finales del 37. Entonces urgía la construcción para poderlo utilizar. Y ¿cuántos metros tiene Luna desde la parte alta a la bóveda? Pues, ¿tendrá 6 metros, 8 metros, 10 metros? No sabes. Sí, en torno a lo mejor a unos 6 metros. Pero mira, la parte principal, que es la sala donde hemos estado al principio, coincide con la zona de la plaza. Entonces, ellos después, bueno, para proteger más lo que es la sala principal, de toda la tierra que habían sacado de hacer el agujero, piedra, y además esto que somos zonas ganaderas, claro, trajeron paja y lana. Hicieron pues una especie de túmulo para que si caían las bombas, amortiguar el impacto. Amortiguase, claro. Bueno, con lo que tenían resolvieron. Está espectacular, ¿eh? Y además mira el mantenimiento que tiene con el granito, con jolín, qué bonito está. Sí, aquí para construirlo, pues eso, vinieron ingenieros militares, mineros de la zona de Jaén y población civil. Tengo que meterte con los mineros, que yo lo soy. qué bonito y qué rápido y qué inteligente era la gente antiguamente. Claro, había que buscar soluciones. Y este túnel da acceso a lo que sería la sacristía de la iglesia. La iglesia, en la época de la guerra, al ser esto zona controlada por los republicanos, pues era el mercado de abastos. Ah, claro. O sea, tenía doble salida. Sí. Por la iglesia y cuando no podían salir, salían por el acceso. Sí, normalmente todos los refugios suelen tener varias entradas y varias salidas. Porque claro, si una a lo mejor queda cegada por la bomba o queda inutilizada, para que la población... Por la bomba salir. O por los que lo tiraban. Vamos a ir un momentito a la Virgen de Luna, que además es el día... Bueno, el lunes fue el día grande y hoy estamos a miércoles. Y continuamos ahí un momentito, ¿te parece? Perfecto. Y según vayan viniendo personajes que le vamos a mantener en secreto, pues Luna va a ir contando distintos sitios, ¿te parece? Muy bien. Genial. No se vayan, saltamos y aparecemos allí. Bueno, pues aquí estamos, ¿no, María Luna? Estamos con tu virgen y la de mi hija, María Luna. Vaya que sí. Estamos con, yo me atrevo a decir que es la mayor devoción que tienen los habitantes de Villanueva de Córdoba, sí. Que sería la Virgen de Luna. Bonita, ¿verdad, Pepe? Es muy bonita. Es una imagen preciosa y bueno, pues es muy curioso porque es una devoción supramunicipal. Nosotros la compartimos con el pueblo vecino, que sería Pozo Blanco, está a 20 kilómetros. Y bueno, pues a lo largo del año la Virgen de Luna está 4 meses en Pozo Blanco, 4 meses en Villanueva de Córdoba y 4 meses en mitad de los dos pueblos, que es donde está su ermita. Sí, muy bonita también. Ahora, recientemente, el lunes de Pentecostés, el lunes 24 de mayo, vino la Virgen de Luna en romería, pues desde su santuario hasta aquí al pueblo. Y para nosotros pues fue el día más grande, para cualquier jarote o jarota. Jarotes, es verdad. Estábamos hablando de que tal vez sea la Virgen con cara de más de mujer más andaluza o española sur de todas las que yo he visto, porque normalmente las imágenes... No sé, tienen como cara de virgen, ¿no? Y esta tiene cara de guapa, de mujer guapa, pero de mujer sorpresa, guapa, ¿no? ¿Verdad? Como dicen, sí, Carmen. ¿Verdad? Sí, es sorprendente. Sí. La verdad que nosotros la vemos guapísima. No, pero es... Tiene sonrisa. No, pero es así. Es que además tiene, no sé. Mira, aquí mientras está en la iglesia de San Miguel, cada 2 semanas le cambian el traje. Y entonces, bueno, pues como he dicho, está 4 meses en esta iglesia y no le da tiempo a ponerse todos los trajes que los devotos le han regalado. Está muy bien, pues... Pues es un placer, la verdad es que es muy bonita y la iglesia es espectacular.
Yo voy a rezar un momentín, nada, dos minutos si os parece, pero eso no lo vamos a sacar en cámara, ¿eh? Y con esto cerramos por primera vez en el primer programa la visita a Villanueva. ¿Te parece? Perfecto. Te volveremos a encontrar en los siguientes programas, ¿te parece? Claro, claro que sí. Y vamos viendo otros rincones, ¿eh? Bueno, pues Pepe, nos vamos para otro lado. Venga, vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Volvemos ya. Club de Campo y Golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. 7 kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como links, con bunkers profundos y pequeños, y greens de unas dimensiones mayores de lo normal, y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a 7 de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias, 3, 6, 9 y 12 meses. Para más información, teléfono y WhatsApp, +34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ. Mail, info@golfandalucía. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Barquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es. Restaurante Restobar, teléfono 957-946979. Calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco, Córdoba. Bar-restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos Los Pedroches, te esperamos. Bar-restaurante Campo de Golf, teléfono 957-392676. Y también 648-710416. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Hotel La Casa del Médico. Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio. Confortable, acogedor y lleno de estilo. Delicada y señorial casa patio, compuesta de 17 habitaciones, cada una diferente y singular, con todo un lujo de detalles. Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado, compuesto de productos de la zona. Detén el tiempo con nosotros. Hotel La Casa del Médico. Teléfonos 957-120-247 y 699-426-729. Calle Contreras 4, Villanueva de Córdoba. Hotel lacasadelmédico.com. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España.
baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. centrotermalpedroches.com. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y greens, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en agosto, tomando el aperitivo desde Madrid, copresentado por Kei Echavarría. Un programa mensual, doble, edición quincenal. Personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que le vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Le estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Le estamos esperando y gracias. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo sí, oyes claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mates a golf. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. José Antonio, gracias por recibirnos en tu casa, macho. Don Pepe Carcelén. Gracias. Muy bien. Oye, ¿dónde estamos? Pues estamos en el complejo rural La Jara, que uh-huh. está en un pueblo del norte de la provincia de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, que se llama Hinojosa del Duque. Uh-huh. Y bueno, pues nos atrevimos a montar todo esto y encantado de atenderos y a vuestra disposición para los que lo necesitéis. Entonces, muchísimas gracias. Si queréis, enseñaron un poco, ¿verdad? Tenemos una antigua casa de campo que la hemos adaptado como un hotel, uh-huh. ¿verdad? Damos los servicios del hotel con la
máxima calidad que podemos. Un hotel rural de calidad. De calidad. Porque se ve, ¿eh? Sí, sí, sí. Calidad, muy bonito, muy bonito. Se ve una calidad bonito. Tremenda. Sí. Vamos para allá, sí, vamos para allá. Cuidado mucho detalles, limpieza. Uy, que me llevo por delante las cosas. Oye, ¿esto qué es? Pues tú un pequeño museito, un cuadernés que hemos montado aquí. Ajá. Que son, bueno, pues sillas antiguas restauradas. La guarnición de enganche también la hemos restaurado nosotros. Y luego, bueno, pues traje de torero, la guitarra, pues pero, aquí. Además, eso es de tu yerno. Eso de mi yerno, exactamente. Una puntilla. La puntilla, el estoque, las panderetas, en fin, un poco. Que Pepe decía, la castañuela. Para ir ambientando, los que lleguen bien, saben que se lo va a pasar bien. Si quiere descanso, lo tiene, pero si quiere también ambiente. En este tono, ¿no? Es decir, sí, sí. Un poco tono del caballo, del toro, del campo, de está muy bonito. La hípica, en fin. Va a sorprender mucho. Y... pero tú decías que habías equivocado la procesión, que lo que te gustan son los a mí toros. Me gustan los toros. De hecho, toda la vida me han gustado. Y de hecho, he ido, toda mi vida he estado relacionado con los toreros. Yo, con Damaso González, el pobre, que en paz descanse, cuando decía, Pepe, me voy de luna, y yo le decía, yo me voy contigo. Y lo que pasa es que al final me fui para el fútbol más que para el toro. Oye, que yo soy puerta, ya sabes. Macho. Pasa. Pero sí tengo mucha relación con la gente del toro y con muchos toreros, mucha amistad. Oye, qué preciosidad de casa. Vamos a colocarnos por aquí que se vea bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos toda la decoración igual, un poco todo relacionado con este mundo, ¿no? Mucho mundo del caballo, el mundo del toro. De pintores de Sevilla, que por ejemplo de Palomar. Sí, qué bonito. Que un poco. Hemos cuidado este ambiente, ¿no? Sin pasarnos, así que un poco. Que no, no, pero está precioso. Y... la verdad es que nos sorprendió el otro día cuando estuvimos aquí, se lo contábamos sí. A Pepe y a Encarni y a su mujer. Lo bonito que tenéis decorado todo, ¿verdad? Y lo acogedor que es. Pues si queréis, continuamos. Sí, enséñanos. Vamos. Una habitación. Una habitación. Y entonces me has dicho que eres del Atleti, ¿no? Yo del Atleti, sí. Sí que traemos a alguien del Atleti, ¿te apetece? No sé si algo bueno o algo malo. Bueno, ahí, ahí andamos, ¿no? No, que es que nadie puede ser perfecto, ¿eh? Del Atleti. Nadie, pues, bueno, no, escucha. Bueno, tampoco es eso, ¿eh? Sí, claro. Ahí... yo tengo amigos del Atleti que son muy buena gente, ¿eh? ¿Este es? Ese es Borja. Este ah, sí, sí. Es que me tengo que quitar la gafa, pues sí. Si no, no veo. Sí, te he dicho yo quién era. Sí, me lo has dicho tú, se lo he comentado. Borja, sí. Que tenemos todo. Cuando salí por la puerta de Novillero todavía, salió por la puerta del Príncipe de Sevilla, eso entonces es. Los machos y eso los tenemos ahí. Ajá. Y lo de Manzanares, cuando salió por la puerta del Príncipe, también tenemos ahí. Entonces, la José Mari. José Mari, hijo. ¿Qué habitación vemos? Pues mira, esto de aquí de la izquierda. Vamos a ello. Venga, pasad. Yo me quedo fuera para no molestar. Pues más o menos este tipo de habitación. Son todas distintas. Una escuela que ahora están, no sé si habéis pasado. Sí, ¿no? Sí, no sí. Se ha confundido, señor. Dale, ¿cómo te he conocido? Claro, decía. Niños montando concursos también. Y luego otro tipo de eventos, es decir, un poco. No. Que en Asia, pues casi todo lo que. Tú no puedes hacer un sitio de esto solo para fines de semana y esporádica. No, no, no. Claro. Es que hay que esto ¿lo habéis hecho con medio tonel? Está la silla del cura, que cuando le echan al cura con el agua de la misa, ¿no? Le ponían agua, decía, hija del cura, decía, yo esto no me lo bebo, entonces. Él abría la trampilla y tenía ahí dentro su botella. ¡Qué bueno! Tenía pinta, digo, tiene pinta de tonel, claro, claro. Y tiene su sentido. Lo tiene que camuflar ahí. Oye, ¿vamos a cenar o vamos a grabar un poco? ¿Enseñamos a Pepe algo? Aquí lo que el jefe quiera. Aquí claro. Estamos a disposición del jefe. Un poco los. Venga, pues vamos a los jardines. Pues vamos. Que ya está todo el campo muy seco y aquí por lo menos se ve un poquito de... Pues venga, aprovechemos. De verde, ¿eh? No se muevan, que volvamos en los jardines. ¡Ya! Llega a tener hasta 4 caballos, todos españoles. Todos españoles, ¿no? Todos españoles. Y me encanta. Y mi hija montaba. Y mi hija ya dejó de montar. Yo me fui, cuando me fui a China, dije, ¿qué hago yo con los caballos? Que los tengo ahí en...
los tenía un amigo mío. Un amigo mío, bueno, en Equitalba, yo pagaba todos los meses y tal, no sé qué, el pupilaje. Y yo, pero sin poder montar. Mi hija, que montaba, dijo, papá, yo no quiero montar, no sé qué. Bueno, pues ya me quité los caballos. Bueno, ahora que ya he vuelto de Gabón y no sé qué, me dice mi hija, papá, con 30 años, dice, voy a volver a montar a caballo. Yo, fíjate, firmamos en la selección española y Paco Roch. Sí. Un día me llama y dice, oye, Pepe, ¿estás en Albacete? Digo, sí, claro. Digo, o sea, ahora no tenemos partido, ni tenemos nada. Dice, te mando una yegua echada con un caballo Guardiola. Digo, ¿cómo? Que sí, ¿no tienes un amigo en un picadero y tal? Digo, sí, digo, pues el camión llega en una hora. Total, que me fui, efectivamente, me llegó la yegua echada por un caballo de Guardiola y ahí empezó toda la historia de los caballos, cuatro seguidos. y mi hija montando, y yo, claro, hasta que... Pues aquí tenemos de todo, ¿no? Piscina, picadero... Piscina, sin que de agua salada... Y por ahí están las pistas de competición, aquí tenemos una de salto y otra de goma, reglamentaria. La placita de toro, que si queréis no la para las tiendas, sí, la vemos. Un segundito. ¿Y la cuadra, que es de caballo español o es...? La cuadra, lo que pasa es que mi hija hace en salto también. Ah, amigo. Claro, entonces tiene caballo de silla francesa. Claro, claro, claro. Luego hay españoles y hay lusitanos. Porque están sacando caballos de deporte, el caballo de deporte, y están probando algunos cruces y tal, para ver cómo nos sale la jugada. Muy bien. Que ellas dicen que son las que entienden de esto, que sí, que le están... Que es lo que se lleva. Es lo que se lleva ahora, y caballo muy bueno. De buen carácter. La verdad es que el caballo lusitano es la repera, y es bien bonito. Y cuando está verde es espectacular, y cuando está amarillo, pues está amarillo. Yo tengo es profesor de español en la Universidad de Kobe, que ahora se ha jubilado, y la mujer era la catedrática de español también en la Universidad de Kobe. Son japoneses los dos. Y venían a España. Y vienen en cada una de las épocas, porque dice que los colores que tiene España, y yo le decía, pero en primavera, decía, no. Cada época es espectacular. El color, ¿verdad? Cuando está de primavera, pues está de primavera. Cuando está de otoño, está de otoño. Cuando está de verano, está de verano. Y son espectaculares, y claro, lleva razón. Y solo, ¿sabes quién lo aprecia? Los que vienen de fuera, más que nosotros. Sí, nosotros, más que nosotros. Oye, ¿cuándo te echamos un toro ahí? ¿Cuándo? No, un toro no. Mira, para empezar no estoy para correr. Y en esto te tienes que parar. Y si te tienes que parar, pues tiene que ser algo que te deje estar delante. Yo paso, yo te veo desde la barrera. La inauguración nos acompañó Espartaco. ¿Juan? Sí, fue el padrino de la inauguración. Anda. Yo tengo mucha amistad con Juan, muchísima amistad. Y además dice, porque le gustaría el novillo que se echó, tal, dice, dejarme un capote que voy a dar un... ¿Así? Y lo dio, o sea que, estamos muy buen día también. Muy bonita, muy bonita. Yo tengo un íntimo amigo mío, que está en Jerez, en la llegada de... ¿Militar o...? No, el... La yegua de toda la vida de Jerez, ¿cómo se llama? ¿No? En la cartuja. En la cartuja. Y él lleva montando a caballo y domando de toda su vida, porque ellos tienen cuadra en Albacete. Se casó con una chica de Jerez, que trabaja en ambiente en Andalucía, y se ha ido a la cartuja. Y fue torero, y además un torero de... Y yo, cuando íbamos así, me decías, Pepe, tú, espérate. Y cuando yo te diga, sal, y échate la muleta a la mano izquierda, le das cuatro... Y sales. Y te vas. Y así lo hacía. Llegaba y me decía, échate la muleta a la izquierda. Y decía, pum, tres, cuatro, y decía, hasta luego. Y me decía, no, pero dale otra, está fantástico. No, decía, cuatro, sí, sí, cuatro. Espera, que otro, venga otro. Precioso lo tienes. Espectacular, macho. ¿Qué te pasa? Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Y pero si no ladra y... Sí, hombre, ellos primero marcan su lugar. Y luego si te huelen y ven que tienes buen carácter, no... Yo es que en mi infancia llegaba al retiro, macho, que lo tenía al lado, no tenía más.
Con lo cual, lo del campo, ni idea. Que sea africano, que sea inglés, cruz inglés y portugués. Qué bonito es. Este español, en pura raza española. ¿El blanco? El blanco, es el con el que... con el que competía Rocío. Hola. Qué bonito son. Esa es una de las potras nuestras que hemos sacado con... No nos tiréis la cámara, ¿eh? Hola. ¿Qué pasa? Si le gustan, ¿eh? Lo que decías. Una potra que está ahora de 5 años. Estos son el tipo de caballo que estamos sacando. Es un caballo que tiene envergadura. Que... bonita cara tiene, ¿eh? Y un carácter muy noble. Sí, nos contaste que eran muy tranquilos y muy nobles, ¿no? Sí. Está precioso. Este otro potro nuestro también. Peato. ¿Sabes, hijo? Este lo han puesto en salto. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Está. Que su hora de comer. Qué animales más bonitos, macho. Voy a coger aquello. Están preciosos. Más que se disfruta aquí, ¿eh? Este. Jackie, este es un silla francés, que este con el que salta mi garrocio también. Estos son tremendos, ¿no? Yo la veo encima y digo, madre. Cara de tamañito del animal. El tamaño de... Oye, oye. Y pa. Oye. Y... oye. Bien. Y el carácter que tiene, madre. Qué hago, así que. Tiene un carácter. Si no tienen este carácter, vamos, te guiñan las orejas en cuanto te acercas. Oye, hey. Ya, ya. Cálmate, hombre. Sí. Mantilla. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@antilla.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla. Creamos hogares. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos,
300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la Fábrica de Mesas y Sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia. Si ustedes quieren una página web, mi negocio web se lo va a dar. No lo olviden, mi negocio web. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Épica Española. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bueno, Pepe, aquí estamos. Vamos a jugar a golf por fin, macho. Tanto cachondeo de comida, de cerveza y el este pacífico. Es una de esas, ¿verdad? Donde lo que hablan siempre aquí, y es verdad, es una de esas donde no existe el tiempo. Y es que te quedas aquí mirando esto y es una maravilla. Sí. Bueno, parece fantástico. Además, el entorno ya de por sí te invita a estar tranquilo y relajado. Estamos en un entorno maravilloso, en una de esas donde no existe el tiempo, ¿verdad? Además, de verdad, te olvidas de todo. De todo. Solo, ¿eh?, piensas en mirar alrededor, disfrutar de la dehesa, disfrutar del golf. Fantástico el sitio, es un idílico para estar rato y olvidarte de todo lo que acontece. Es un campo muy peculiar, es un campo municipal. Ajá. El campo municipal más antiguo de España. Y la verdad es que te va a gustar. Vamos a disfrutarlo y luego hablamos. Hombre, sobre seguro, él, ¿no? Seguro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin jugar? No, los miércoles tengo partida de amigos. Tenemos un grupo de 42 y todos los miércoles organizamos, a partir de las 2 del mediodía, organizamos partida. ¡Qué bien! Los miércoles echamos un ratillo. Yo llevo 3 meses sin jugar. Yo bueno, ya voy poniendo pegas para ya, decir ya te veo, por ya, qué. Ya te de... veo. Ahora lo veo. Ahora lo veo. ¿Vamos al ataque? Venga, tiene usted el honor. Venga, empezamos. Ah, ya voy. Hay mulligan, ¿no? Lo que usted quiera. Vas, o sea, depende de lo largo que vayas. Yo voy a ver si le doy allí a aquello de la luz que hay allí. Eso. Eso es de pitch and putt. Voy a acercarme. Que se quede el poco blanco en medio. Vale, vale. Claro. No estaba buscando un tee, mira, ya me han dejado uno aquí los que han salido delante. Buah, me he ido para la derecha mucho.
Por ahí va bien. Ese es el sitio. Muy bien. Creo que la temporada del Atlético de Madrid ha sido una temporada dura, porque cogieron una renta que yo creo que ha sido fundamental para luego el desarrollo final de la temporada, porque en los últimos partidos la verdad es que, aunque es verdad que han tenido dificultades los tres equipos que aspiraban a ganar la Liga, tanto el Madrid como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, pero al Atlético de Madrid le ha venido muy bien la renta que cogió de principio, cuando ni Madrid ni Barcelona estaban funcionando. Y bueno, pues yo creo que al final ha sido un justo campeón. Y bueno, pues yo me alegro por los amigos que tengo en el Atlético de Madrid, aunque no es tal vez el equipo que hubiera deseado que hubiera ganado la Liga. Tal vez hubieras deseado que hubieran ganado los que van de blanco, pero bueno, al final los méritos que ha hecho el equipo de rojo y blanco ha sido para ganar la Liga y son justos y merecidos campeones de Liga. Así que felicitar a los atléticos, que de vez en cuando pues también tienen derecho a disfrutar. No siempre vamos a disfrutar los mismos. Bueno, pues ¿sabes qué? Que yo, porque como no sé cómo es esto, pues voy a tirar la madera 3, voy a ver si la pongo allí hacia el bunker de la izquierda. Hacia el bunker. Tiene ganas, de ¿eh? La izquierda. Pues pega una bola ahí. Voy a ver si vuelo esta carrasca del por arriba, la primera. Sí, esa es la idea, pegarle por ahí. Y bueno. Las mujeres siempre vais muy rectitas. A mí sí, al centro hay que jugar, pero para llegar al centro tienes que volar aquí el sitio. La he perdido, pero iba bien, ¿no? Perfecta. ¿Ha caído bien? A la calle, a la derecha del búnker que hay en la izquierda. Vale, genial. Era el sitio que buscaba, ¿no? Pues sí. Genial. Yo por mucho que piense no voy a conseguir hacerlo, bro. Venga, Fe. Siempre has jugado bien, no va a ser menos ahora, que vamos a darle caña en estos 5 hoyos. Que ya está jalentito. Con relación al Real Madrid, después de la temporada que sin títulos y la marcha de Zidane del equipo, yo creo que el Madrid tiene una ventaja. Y es que el presidente tiene mucha experiencia en cuanto a qué tipo de entrenador porque ya lleva muchos años y ha tenido entrenadores de todo tipo y de características diferentes, sobre todo a nivel personal. Y él ya sabe que el equipo necesita un tipo de entrenador. Un tipo de entrenador que sea afable, que sea buen entrenador, pero que sea afable, que se lleve bien con la plantilla. Tal vez que no haya choques entre entrenador y plantilla. Y creo que al final pues, ha optado por recuperar a Ancelotti, que ya lo ha tenido, que ya tiene la experiencia de haber estado en el vestuario de Madrid, que es un hombre pausado, que es un hombre con conocimientos y que yo creo que le va a ir bien. El problema, pues que tal vez ahí todavía la experiencia no sé si es que no le ha dado la experiencia, pero yo creo que ya ha tenido algunos problemas, es que tiene una plantilla que al final se va haciendo mayor. Y entonces la renovación, que debería haber sido de forma pausada y de forma un año, una renovación de un jugador nuevo que llega y acertar, pues hasta ahora en ese aspecto tal vez sea la dificultad que está teniendo el Madrid. Pero bueno, yo creo que lleva muchos años y seguramente corregirá el tema. Y lo que está claro es que va a tener que hacer un esfuerzo porque tiene que, sobre todo a nivel de futbolistas, tiene que incorporar dos o tres jugadores que le vuelvan a dar otra vez la posibilidad de optar a todos los títulos. Oye, Pepe, hoyo 5. Qué bien está jugando, tío. Sí, claro. Difícil el campo. Para que, bueno,
mientras que va recto te lo permite, pero no, no está fácil, ¿no? Porque la hierba, el, todo lo que es el raf está súper alto y está muy alto, muy rectito, sí. Te obliga a jugar muy recto, a jugar muy rectito. Como pero, los pros, jugar claro, rectito. Nuestro caso, claro, como somos nosotros. Cada uno somos profesionales en una cosa. Así es. Bueno, pero disfrutando. Hombre, y además, yo creo que nos han traído. Nos el han puesto, ideal, nos han puesto, sí, nos han puesto unas nubecitas para que podíamos estar a gusto, sin, sí, sin si calor. No, si pegaba el sol. Sí, hoy sí, con calor hubiéramos tenido una dificultad añadida. Así estamos que en el coche de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. De vez en cuando nos subimos con tu mujer, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí tenemos el siguiente reto, los 5 hoyos que quedan, ¿no? Ahí vamos, sin problemas. Pues vamos a disfrutarlos, ahora nos van a ver, sufran, que aquí se pasa muy bien. Hasta luego. Adiós. Os dejo aquí unas imágenes de todo lo que hemos vivido, un resumen, nada más que un resumen de lo que hemos vivido en este programa y también de lo que vais a poder ver en el próximo programa dentro de 15 días. Por supuesto, detrás de esto, como siempre, una toma falsa, una divertidísima toma falsa, por cierto. Os esperamos dentro de 15 días, no os lo perdáis. Pepe, bienvenido a Descanso y Disfrute de Gol desde los Pedroches. Vale, gracias vale, por venir. Gracias. Tenemos una toma falsa, se te ha caído una araña. Sí. ¡Ping! Sí, es verdad, es verdad. Además me la estaba notando por ahí. El... Digo, joder, algo. Esto debería... Escucha, si ves, Radio Gol. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento, en 2 minutos, los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, Disfrute y Golf, desde Atalaya Golf. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente fin de semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Atalaya, la zona y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, Televisión Golf.
la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas: Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Les presento en 2 minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán 3 días y 2 noches en la zona, generalmente entre semana. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido, fomentando así el campo de golf de Pozo Blanco, la comarca de Los Pedroches y, claro está, los patrocinadores. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, 3 canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, 2 o 3 programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocinio. Junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles de nuestra colaboración que estoy seguro les va a interesar. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Escucha, si ves, Radio Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas: Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf. Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir también. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida?
Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Escucha, si ves, Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir.